Continuamos de feria en Sariñena y hoy toca encontrar el choto de nuestra amiga ganadera Judith Ballarín. Negros no llevas ninguno. Negros no están. ¿Aquel blanco? No. A ver, yo llevo collar de madera. ¿Cómo se llama el tuyo? Collar de madera, pues entonces aquel blanco vaya. ¿No hay más? Aquel blanco vaya. Y es que después de varios años, la familia Ballarín vuelve a participar en este concurso de chotos. A ver, vamos a ver lo más bonito de la feria. ¡Minín! ¡Cariño! ¡Minín! ¡Tito! ¡Idi! A ver, que yo le he traído una cosita a mi minín. ¿Dónde está? Esto es lo que hacía yo cuando llegaba aquí, porque mi padre, cuando yo era pequeña, les traía chotos. Y yo lo primero que hacía era cogerme una barra de pan de casa y venía a la feria con una barra de pan. ¡Minín! ¡Tito! ¡Min! ¡Mono! ¡Cariño! ¡Tito! ¡Cariño! Y ahora yo creo que están votando y por eso no pone el nombre ni el propietario del choto, para que no se... Yo creo que hacen la votación para que no sepan de quién es, o sea, voten al animal, no a la persona. Hola, Enrique. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Pues bien. Mira, os lo presento. Él es Enrique Fantova, que la mayoría de ganaderos que ven el programa lo conocerán. Y bueno, vosotros pues ya lo conocéis ahora. Y él es uno de los que organiza la feria y el concurso de chotos y estas cosas. 27 años. O sea, casi los mismos años que yo. Qué guay. Y una cosa, ¿qué valoráis? Porque a día de hoy aún no sé qué valoráis en los chotos. Ya verás, hay animales que provienen de 9 comarcas distintas de Aragón. Hay varias cosas que se valoran con una puntuación. Se valora, por ejemplo, la raza, la morfología, que es el conjunto del cuerpo, la cornamenta y después también la presentación. La presentación es el conjunto del animal con la esquila, el collar. O sea, un animal muy pequeño no le puedes poner una esquila, por ejemplo, tan grande como esa, ¿no? Disfrutarlo porque es una cosa muy bonita. Sí, sí, es muy bonito, es muy bonito. Pues nada, a ver si acabo de ver la feria y voy a ver todo tipo de animales, que hay de todo, con que voy a seguir viendo. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Madre mía, vaya cornamentas, mírate ese de ahí, qué cornamentas tiene. Qué bicharraco. Lo que... Ponte dentro, que ya verás qué guapas atrás. Ponte aquí con esto. Ponte tú. Es majo, majo. ¿Eh? Majo, majo. Ponte, ya verás. Saldrá de majo. Cojón. Sí, sí. Ostras, este es de los guapos, ¿eh? Hay bichos majos. Pero a ver, esto es como cuando tienes un hijo feo, pero ves a tu hijo el más guapo de todos. Pues para mí, el más guapo es mi minín. Pero a ver, he visto uno cuando he entrado, que ya me ha llamado la atención porque era muy guapo, que es ese de allá detrás. Buah, qué bicho, tío. Este, es que es precioso. Capitán, encima se llama Capitán, tío. Yo creo que este es... Yo creo que este se va a llevar el premio, porque es muy guapo. A mí me gusta mucho de físico, o sea, lo que es las manchas de la cara y por ahí, y la cornamenta que tiene. Hostia, qué cornamenta. Pero no sé si os habéis fijado que mucho choto, mucho cuartizo, pero de collar de madera solo hay uno. la fábrica del collar de madera solo la tengo yo. No, es verdad que no hay chotos con collar de madera. Y eso también tendrían que... ¿No? Tendrían que puntuarlo un poquito. Si sabes si valoran a Ramón Ballarín. Pues eso, este me gusta mucho, este también me gusta. Pero vamos. Ostras, ¿habéis visto quién hay allá? Vamos a verlo, ¿no?